Al hijo, sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Por medio de sus ministros, en la liturgia solemne de este cirio, que es el signo de la nueva luz. Te rogamos, Señor, que este cirio ofrezca
estrellas del cielo, lo encuentre encendido, el lucero de la mañana, esa estrella que no conoce el ocaso. Resucitado, resucitado de la muerte, que es Cristo tu Hijo, resucitado, resucitado. Queridos hermanos, con el pregón solemne de la Pascua hemos entrado ya en la noche santa de la resurrección del Señor. Escuchemos en silencio meditativo la palabra de Dios. Recordemos las maravillas que Dios ha realizado para salvar al primer Israel y cómo en el avance continuo de la historia de la salvación, al llegar los últimos tiempos, envió al mundo a su Hijo para que con su muerte y resurrección salvara a todos los hombres. Mientras contemplamos la gran trayectoria de esta historia santa, oremos intensamente para que el designio de salvación universal que Dios inició con Israel llegue a su plenitud y alcance a toda la humanidad por el misterio de la resurrección. Ya pueden apagar sus luces. Lectura del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios: exista un firmamento entre las aguas que separe aguas de aguas. Y hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas, de encima del firmamento, y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios: júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra,
y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde, que engendre semilla y de árboles frutales que den fruto según sus especies, y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde, que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios, existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios, bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos, los seres vivientes que deslizaban y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego lo bendijo Dios diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar y las aves se multiplican en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies, los reptiles según sus especies, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sometedla, dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semillas, las servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra y todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respire. Y así fue. Vio Dios a todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo, la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Palabra de Dios. Thank you.
Oremos. Oh Dios todopoderoso y eterno, admirable en todas tus obras, que tus redimidos comprendan cómo la creación del mundo en el comienzo de los siglos no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua inmolada, en la plenitud de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Dios dijo: Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día, levantó Abraham los ojos y divisó el sitio desde lejos. Abraham dijo a sus criados: Quédense aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con ustedes. Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre: Padre. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo: Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y se lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: ¡Abraham! Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le ordenó: No alargues la mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio El Señor Ve, por lo que se dice aún hoy: en el monte el Señor es visto. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo, tu único hijo. Te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Me refugio.
Oremos. Oh Dios, Padre supremo de los creyentes, que multiplica sobre la tierra los hijos de tu promesa con la gracia de la adopción y por el misterio pascual, hiciste a tu siervo Abraham el padre de todas las naciones, como lo había prometido. Concede a tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu llamada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obtienen y entren detrás de ustedes, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército y de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno a otro. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar en lo seco, y las aguas les hacían la muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos, y en medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna del fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: «Huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto». Luego dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios en su huida toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, y había entrado en el mar, ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían muralla de derecha e izquierda.
Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos. En la orilla del mar vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra egipcios, y temió el pueblo al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Cantemos al Señor, cantemos al Señor, que se cubrió de gloria, de gloria, de gloria, precipitó en el mar, caballo y caballero, fuerza y mi canción es el Señor. Él es mi salvación, es mi Dios y yo lo ensalzaré. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero. El Señor es un guerrero, nombre es Yahvé. Los carros de Faraón y a todos sus valientes precipitó en el mar. Tu diestra poderosa, gloriosa por su fuerza, tu diestra, oh Señor, aplasta al enemigo, aplasta al enemigo. El enemigo había dicho, les perseguiré y alcanzaré, desnudaré la espada, se saciará mi alma, los aniquilaré. Soplaste con tu aliento, el mar lo sepultó, se hundieron como plomo en las aguas de la muerte, en las aguas formidables. Precipito en el mar, caballo y caballero, caballo y caballero, mi fuerza y mi canción. Como tu Señor, glorioso en santidad, terrible en las empresas, autor de maravillas, rescatas a tu pueblo, los llevas a tu casa, los príncipes de Edom se estremecen al paso de Jacob. Precipito en el mar, caballo y caballero,
caballo y caballero, mi fuerza y mi canción. Los llevas y los plantas en el lugar sagrado, sobre tu monte santo, el santuario que tus manos prepararon. Oremos. También ahora, Señor, vemos brillar tus antiguas maravillas, y lo mismo que en otro tiempo manifestabas tu poder al librar a un solo pueblo de la persecución del faraón, hoy aseguras la salvación de todas las naciones, haciéndolas renacer por las aguas del bautismo. Te pedimos que los hombres del mundo entero lleguen a ser hijos de Abraham y miembros del nuevo Israel. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Quien te desposa es tu Hacedor. Su nombre es Señor Todopoderoso. Tu Libertador es el Santo de Israel. Se llama Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida, te llama el Señor. Como a esposa de juventud repudiada, dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira, por un instante te escondí mi rostro, pero con amor eterno te quiero, dice el Señor, tu libertador. Me sucede como en los días de Noé. Juré que las aguas de Noé no volverían a cubrir la tierra. Así juro no irritarme contra ti ni amenazarte. Aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas, no cambiaré mi amor, ni vacilará mi alianza de paz, dice el Señor que te quiere. Ciudad afligida, azotada por el viento, a quien nadie consuela. Mira, yo mismo asiento tus piedras sobre azabaches, tus cimientos sobre zafiros. Haré tus armenas de rubí, tus puertas de esmeraldas y de piedras preciosas tus bastiones. Tus hijos serán discípulos del Señor. Gozarán de gran prosperidad tus constructores. Tendrás tu fundamento en la justicia. Lejos de la opresión no tendrás que temer. Lejos del terror que no se acercará. Palabra de Dios. Thank you.
Multiplica fiel a tu palabra la descendencia que aseguraste a la fe de nuestros padres. Y aumenta con tu adopción los hijos de la promesa, para que tu iglesia vea cómo se ha cumplido ya en gran medida cuanto creyeron y esperaron los patriarcas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: sedientos todos, acudan por agua. Vengan también los que no tengan dinero. Compren trigo. Vengan y compren, sin dinero de balde, vino y leche. ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta? Y el salario en lo que no da hartura. Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platos sustanciosos. Inclinen su oído, vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Las misericordias firmes hechas a David. Lo hice mi testigo para los pueblos,
guía y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido. Un pueblo que no te conocía correrá hacia ti. Porque el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se convierta al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón, porque mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. ¿Cuánto diste el cielo de la tierra? Así distan mis caminos de los suyos y mis planes de sus planes. ¿Cómo bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, esperanza única del mundo, que anunciaste por la voz de tus profetas los misterios de los tiempos presentes. Atiende complacido los deseos de tu pueblo, porque ninguno de tus fieles puede progresar en la virtud sin la inspiración de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Baruc. Escucha, Israel, mandatos de vida. Presta oído y aprende prudencia. ¿Cuál es la razón, Israel, de que sigas en país enemigo, envejeciendo en tierra extranjera, de que te crean un ser contaminado, un muerto habitante del abismo? Abandonaste la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido el camino de Dios, habitarías en paz para siempre. Aprende dónde está la prudencia, dónde el valor y la inteligencia, dónde una larga vida, la luz de los ojos y la paz. ¿Quién encontró su lugar o tuvo acceso a tus tesoros? El que todo lo sabe la conoce, la ha examinado y la penetra. El que creó la tierra para siempre y la llenó de animales cuadrúpedos. El que envía la luz y le obedece. La llama y acude temblorosa. A los astros que velan gozosos, arriben sus puestos de guardia. Los llama y responden presentes y brillan gozosos para su creador. Este es nuestro Dios y no hay quien se le pueda comparar. Rastreó el camino de la inteligencia y se lo enseñó a su hijo Jacob. Se lo mostró a su amado Israel. Después, apareció en el mundo y vivió en medio de los hombres. Es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna. Los que la guarden vivirán, los que la abandonen morirán. Vuélvete, Jacob, a recibirla. Camina al resplandor de su luz. No entregues a otros tu gloria, ni tu dignidad a un pueblo extranjero. Dichosos nosotros, Israel, que conocemos lo que agrada al Señor. Palabra de Dios. Señor, ten piedad.
Oremos. Oh Dios, que sin cesar haces crecer a tu iglesia con la convocatoria de todas las gentes, defiende con tu constante protección a cuantos purificas en el agua del bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor: Hijo de hombre, la casa de Israel profanó con su conducta y sus acciones la tierra en que habitaba. Me enfurecí contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus ídolos, los dispersé por las naciones. Y anduvieron dispersos por diversos países. Los he juzgado según su conducta y sus acciones. Al llegar a las diversas naciones, profanaron mi santo nombre, ya que de ellos se decía: estos son el pueblo del Señor. Y han debido abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, profanado por la casa de Israel, entre las naciones que habían ido. Por eso, di a la casa de Israel: esto dice el Señor. No hago esto por ustedes, casa de Israel, sino por mi santo nombre profanado por ustedes, en las naciones a las que fueron. Manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque ustedes lo han profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor. Oráculo del Señor Dios, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad, los recogeré de entre las naciones, les reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías. Los he de purificar y les daré un corazón nuevo y le infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos, y que guarden y cumplan mis mandatos. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Thank you.
Oremos. Oh Dios, poder inmutable y luz sin ocaso, mira con bondad el sacramento admirable de la Iglesia entera y en cumplimiento de tus eternos designios, lleva a feliz término la obra de la salvación humana y que todo el mundo experimente y vea cómo lo abatido se levanta, lo viejo se renueva y todo vuelve a su integridad original por el mismo Jesucristo de quien todo procede, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en este momento, ya hemos terminado las lecturas del Antiguo Testamento, vamos a encender las luces, a encender también las velas del altar, a cantar el Gloria y a tocar las campanas. Su misericordia, que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia, que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Escuchad, hay cantos de victoria la tierra de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella.
Yo no he de morir, yo viviré para cantar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La piedra que el cantero desechó es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Este ha sido un milagro patente. Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste tú mi salvación. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Con gozo y alegría, dispongamos nuestro corazón a escuchar la proclamación del Santo Evangelio, puestos de pies. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pasado el sábado, al laborotear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y las otras Marías a ver al sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: ustedes no teman, ya sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo habían dicho. Vengan a ver el sitio donde yacía y vayan a prisa a decir a los discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va por delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se lo he anunciado. Ellas
se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alégrense». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Adelante. Mientras estaban las luces apagadas, no se veían los rostros, pero aquí hay mucha gente elegante hoy. Es un aplauso a ustedes mismos. Es la noche del triunfo de Jesús, por eso nuestra alegría, nuestro gozo, como decía el canto, ¿verdad? Es el día en que Jesús resucitó, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Y el primer signo de la resurrección de Jesús es el sepulcro vacío. ¿Cuál es? Era muy difícil creer que Jesús había resucitado para las mismas mujeres y para los discípulos que fueron allá a ver, después que las mujeres le contaron, si el cuerpo de Jesús estuviera ahí. ¿Cómo iban a...? Y fue una cosa tan contundente que por obra de Dios los sumos sacerdotes le dijeron a Pilato: mira, vamos a poner guardia porque se puede robar el cuerpo. No es un testimonio contundente, podríamos decir totalmente irrefutable, porque de hecho hubo otra tesis. Dice Mateo que las autoridades, queriendo ocultar la verdad, como siempre, los políticos son gente mañosa, los políticos son mentirosos, hipócritas y mañosos, no todos, pero una gran parte, y por cuánto le venden el alma al diablo. Pues así lo hicieron, ¿verdad? Dijeron: bueno, vamos a arreglar esto, y le dieron su suma a los soldados y que digan que fue que se lo robaron. Ay, se lo robaron, ¿a dónde está el cuerpo? ¿Eh? ¿Se lo comieron? Porque no es simplemente decirlo, es mostrarlo, ¿eh? Es probarlo. Pero por eso es un acontecimiento totalmente insólito lo de la resurrección de Jesús. Insólito. De ahí que las mismas mujeres también sentían miedo, titubeaban. Pero entonces aquí viene en auxilio de ellas otro testimonio, que es el testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es? Tres veces le dijo Jesús: miren, el Hijo del Hombre va a subir a Jerusalén, allí lo van a agarrar, lo van a azotar, lo van a matar, pero al tercer día resucitará. El Espíritu Santo comienza entonces a hacer su trabajo, haciéndoles recordar, ¿verdad?, todo lo que Jesús había hecho y había enseñado. Pero además también está el otro testimonio, el testimonio de las apariciones del mismo Señor. Los primeros que vieron estas mujeres vieron el sepulcro, después vieron a este ángel, a estos ángeles que le dijeron: miren, ustedes buscan a un difunto, no está aquí, ha resucitado. Vayan, díganle a los apóstoles, ¿verdad?, que vayan a Galilea y allí me verán,
allí me verán. Vayan a Galilea y allí me verán. Y mientras iban de camino, entonces sí se le apareció entonces el mismo Jesús. De pronto, nos dice el Evangelio, Jesús les salió al encuentro y les dijo: alégrense. ¿Qué fue lo que le dijo? Pues aquí no queremos gente con cara triste hoy, ¿verdad? Alégrense. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Mientras Jesús no resucitó, era muy difícil entender que era el mismo Dios. Pero ahora, ya para ellas no hay duda de que Jesucristo es el Hijo mismo de Dios. ¿Quién es? El Hijo mismo de Dios. Por eso se postran y le adoran. Y vuelve Jesús y le dice: no teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. No tengan miedo. Por eso también es el mismo mensaje para nosotros hoy. Hemos meditado en toda la historia de la salvación, comenzando por la creación. La creación es el primer milagro de Dios. ¿Cuál es el primer milagro de Dios? La creación. Dios crea el mundo con este objetivo, con el objetivo también de encarnarse, de resucitar y sobre todo de llevarnos también a compartir su reino, a compartir su reino. Y vimos entonces también la historia de Abraham. Abraham, a quien el Señor le pide sacrificar a su hijo, que dicho sea de paso, ese hijo era figura de Jesucristo, el que sí fue entregado, ¿verdad? Sí fue sacrificado, y el mismo Cordero también simbolizaba a Jesús. Jesús, el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Bien, dentro de un momento nosotros vamos a renovar nuestro bautismo. Vamos a renovar esa alianza que el Señor ha hecho con nosotros. Esa alianza de amor. Y ello implica un doble compromiso. El primer compromiso es buscar al Señor mientras se le encuentra. ¿Cuál es? Así decía el profeta: busquen al Señor mientras se le encuentra. Y nosotros podríamos preguntarnos: ¿y cuál es ese mientras se le encuentra? Mientras el Señor nos dé vida aquí. Mientras el Señor nos dé vida, porque llegará un momento en que cerraremos los ojos y ya no habrá oportunidad de encontrarme con Él en la palabra, porque entonces llega el juicio. ¿Qué es lo que llega? Entonces no puede uno pasar como un tonto, desaprovechando la oportunidad para hacer el bien. Desaprovechando la oportunidad para hacer el bien. Busquen al Señor mientras se le encuentra. Es decir, durante esta vida que el Señor nos ha dado, el Señor nos la dio para que también como Él pasemos por el mundo haciendo el bien. Primer elemento. Y segundo, para hacer esto, ¿qué hicieron las mujeres? Para testimoniar que Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Con usted y conmigo, el Señor ha hecho también una historia de salvación. A ti y a mí también el Señor de una u otra manera se nos ha manifestado. Nos hemos encontrado con Él en la palabra, nos hemos encontrado con Él en el pobre, nos hemos encontrado con Él en el sacramento de la reconciliación, en la Eucaristía. De muchas maneras nos hemos encontrado con Él. Pues ahora también el Señor nos dice: no tengan miedo, vayan también a anunciar, anunciar que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Ha muerto y ha resucitado.
Bien, que el Señor nos conceda vivir esta Pascua con esta alegría, con este gozo de saber que Jesús vive entre nosotros, que ha muerto por ti y por mí, ha muerto por ti y por mí. Y el que tiene esta gracia, ¿verdad?, entonces camina en la libertad de los hijos de Dios. Amén. Los que trajeron agua pueden tomarla ahora en sus manos también, pues vamos a bendecir el agua que vamos a aspergar. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios nuestro, muéstrate propicio a tu pueblo que vela en esta noche santa. Dígnate bendecir esta agua, ahora que celebramos la acción admirable de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Tú la creaste para hacer fecunda la tierra y para dar alivio y frescor a nuestros cuerpos. La hiciste también instrumento de tu misericordia al librar a tu pueblo por medio de ella de la esclavitud y al apagar su sed en el desierto. Por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres. Y finalmente también por ella, santificada por Cristo en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú te quedas aquí. Queridos hermanos, por el misterio pascual, hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo, para que vivamos una vida nueva. Por tanto, terminado el ejercicio de la Cuaresma, renovemos las promesas del santo bautismo con las que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras, prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. Así pues, les pregunto, ¿renuncian a Satanás? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Y creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo.
creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia en el mismo Jesucristo nuestro Señor para la vida eterna. Amén. Ahora vamos a encender nuevamente del cirio pascual la velita que tenemos, mientras asperjamos el agua bendita sobre cada uno de ustedes.
Después de renovar nuestro bautismo, elevemos confiadamente nuestras súplicas a nuestro Padre Dios. Que Cristo resucitado nos ayude a vivir con amor. Que Cristo resucitado nos ayude a vivir con amor. Por el Papa, los obispos, diáconos y consagrados, para que Jesús resucitado les llene de fortaleza y alegría para acompañar a los necesitados, oremos al Señor. Que Cristo resucitado nos ayude a vivir con amor. Por los que gobiernan las naciones y los pueblos, para que el Señor resucitado los impulse a hacer de este mundo un lugar más justo y de paz, oremos al Señor. Que Cristo resucitado nos ayude a vivir con amor. Por los necesitados y los que sufren, para que el Señor resucitado les traiga esperanza y consuelo en sus sufrimientos, oremos al Señor. Que Cristo resucitado nos ayude a vivir con amor. Por nosotros aquí reunidos, que renacidos del agua y el Espíritu, nos disponemos a participar del banquete de la Pascua, para que seamos comprensivos como Jesús e irradiemos el amor en nuestras familias y en nuestras comunidades, oremos al Señor. Que Cristo resucitado nos ayude a vivir con amor. Te damos gracias, Señor, por el agua. Tú nos has bendecido también en este tiempo con la lluvia tan necesaria. Danos la gracia también de cuidar el agua, criatura tuya y tan necesaria para la vida, tanto en el orden natural como sobrenatural, roguemos al Señor. Escucha, Padre Santo, estas oraciones que te dirigimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con estas ofrendas la oración de tu pueblo, para que los sacramentos pascuales que inauguramos nos hagan llegar con tu ayuda a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Podemos levantarlo hacia el Señor. Demos gracias al Señor. Es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofrece siempre tu perdón. Hoy celebramos la victoria de tu Hijo sobre el pecado y sobre la muerte, y tu santa resurrección. Por eso, con los ángeles y los santos y todos los coros celestiales, cantamos a una voz de tu gloria. Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas
la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria, con nosotros sus obispos auxiliares y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunido con toda la iglesia para celebrar la noche santa en que tu Hijo Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, veneramos ante todo la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre Santo, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz. Y a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédele el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, tus siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestro mérito, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, a quien sigue creando todos los bienes, los santifica, los llena de vida, los bendice y los reparte entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambiamos un gesto de paz. Señor, paz. Señor, la paz. Resucitó, el principio y el fin, el Rey de Reyes, el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya estará para siempre. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas, Señor, y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Thank you.
amado estará. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con los sacramentos pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. En verdad resucitó. Yo veo gente elegante y hermosas. Yo pensé que los hombres iban a venir así todo tirado, pero no. ¿Eh? Nosotros estamos compitiendo en cuanto a la vestidura con las mujeres. Miren. Ahí donde está Nuri con su peinado, doña Margot también, ¿eh? Ah, pero ustedes andan chulos. Se le ve que resucitaron de corazón y también resucitaron de ropa por fuera. Así que es un aplauso a ustedes mismos. Dígale ahora al hermano que está a su lado, qué bueno que estás aquí. Dígase. Qué bueno que estás aquí. Claro. Monseñor dijo ahorita que no andábamos con prisa. ¿Verdad que no, Monseñor? Entonces podemos durar aquí hasta la 1 de la mañana cantando, si ustedes quieren. Claro, y así entonces se levantan ahorita para la misa de las 7, renovado y en victoria. Mañana tenemos 2 Eucaristías, normal, 7 de la mañana y 10 de la mañana. La de las 10 de la mañana es para los que se sienten un poco cansados y no quieren venir a las 7, pues, y los que le gusta levantarse temprano, entonces a las 7 de la mañana, aquí si Dios quiere, nos vemos. Fíjense ustedes, queridos hermanos, que ya hemos avanzado. Miren, miren qué elegante están estos paños de Lambón. Miren, miren los dos, miren qué elegante. Miren, también compramos ya este leccionario nuevo también. Brillamos el piso, ya estamos poniendo las luces. Miren para arriba, las luces, ¿eh? El piso también se brilló. La pintura también, dice Andy. Por ahí, miren la pared. Entonces, fíjense algo. Yo he encontrado ya algunos pies pintados en la pared. Parece que vino un pintor ahí y pintó los pies de ellos para que tuvieran una marca. Entonces, sería bueno que nosotros, que hemos hecho esta inversión, porque esto no es los sacerdotes, esto es ustedes. Entonces, sería bueno que nosotros, así mismo, como estamos poniendo nuestro templo elegante, digno y bonito,
para alabar a Dios, pues asimismo también lo mantengamos. Que cooperemos con la higiene, con la limpieza, con el cuidado de las paredes. También si ustedes caminan por todo el pasillo se van a dar cuenta cuán hermosas están las calzadas, también el frente. Todavía nos faltan algunas iluminaciones que por la Semana Santa pues no se pudieron terminar, pero ya si Dios quiere, en esta semana que entra en la Pascua, pues ya culminamos algunos detalles que faltan. Así que seguirle animando para que sigan orando, para que sigamos también colaborando. Los que aún no han entregado sus alcancías, pues ustedes van y le entregan allí a la oficina donde Clara, o la dejan ahí en la sacristía con Rodolfo. ¿Para qué? Para que nosotros continuemos el trabajo. Hay algunos que me han preguntado, padre, ¿y dónde está el crucifijo que estaba aquí enganchado en la pared? Pues fíjense, lo desmontamos para pintar y nos dimos cuenta que está muy, muy deteriorado. Por lo cual entonces ya no pudimos en comunicación con las monjas de clausura de la diócesis de Baní. Y en esta semana pues se lo vamos a llevar a ella para que ella también ese crucifijo lo restauren, lo pongan bonito y elegante para la gloria de Dios. Así que ese es un aplauso por la colaboración que ustedes están haciendo. Y así sucesivamente, en algunas cosas, pues la vamos a ir renovando. ¿Por qué? Porque el templo del Señor tiene que estar digno y elegante para la gloria de Dios. Feliz noche para todos y seguimos la fiesta. No hay unos sirios que se van a entregar. No hay unos sirios que se van a entregar. Sí, sí. Ellos me pasaron esa lista ahora. No sé si la van a anunciar. Vamos ahora a entregar los cirios en las comunidades. Así que, ¿dónde están los cirios? Por favor, Clara. Los cirios. Como son demasiados, pues ya no. Vamos a llamar a dos de los feligreses que reciban los cirios y después se le entregan a los demás de manera personal. Llamamos por aquí a Mayra Ortiz y a Iris Zorrilla a que en nombre de toda la comunidad pues reciban los cirios. Mayra Ortiz y Iris Zorrilla. Pasen por aquí, venga por donde Monseñor. Sí, venga, reciban los cirios en nombre de toda la comunidad. Tiene la misma imagen. Pero... sí, está bonito. Le entregamos este cirio que él representa la luz de Cristo y que esa luz cada uno de los de esa comunidad, cada bautizado, la conserve encendida hasta el encuentro del Señor. Bien, vamos a saludar a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que les bendiga a Dios Todopoderoso en la solemnidad de la Pascua que hoy celebramos. Y compasivo les defienda de toda acechanza del pecado. Amén. Amén. El que les ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito, les colme con el premio de la inmortalidad. Amén.
y quien terminados los días de la pasión del Señor han participado en los gozos de la fiesta de Pascua, puedan llegar por su gracia con espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría de Cristo resucitado, podemos seguir en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. ¡Hemos!